Good night, everybody. How are you? Hi. How is it going? ¿Cómo les va? Milton Esaú, Gustavo, Jacqueline, Glendis. Hi. Hi, teacher. Good night. Hi, Jacqueline. How are you? How's everything? ¿Cómo va todo? Bien. I expect you to have behaved good. I think so. Yes. I expect you have behaved good. Espero que se hayan portado bien, ¿verdad? Yo sé que sí. Excelente. Muy bien. Un gusto, ¿verdad? Nuevamente, tenerlos reunidos acá. Es nuestra, bueno, oficialmente cuarta sesión, pero les comunico desde ya que mañana va a haber clase, aunque nuestro horario es de lunes a jueves, ¿verdad? Pero por un inconveniente que se dio el día lunes, solo por esta semana, just for this current week, ¿verdad? From Tuesday to Friday. Todavía va a haber clase mañana. Y a partir de la otra semana, sí, normalmente de lunes a jueves. Siempre de 8 a 9, ¿verdad? Por el mismo canal y a todo color, oiga. Ahí estamos. Muy bien. Ahí estamos. Bien. Well, what are we going to study now? Un gusto, buenas noches para los que se van incorporando, ¿verdad? Ahí estamos. Ya está Milton, Esaú, Gustavo, está pues acá Margarita, Glendis, Bernardino. Que ver. Who else? ¿Quién más? Who else? ¿Quién más? Glendis, Bernardino, ajá, Lizeth Orantes, Nancy, y pues aquí tenemos a Jacqueline Alvarado también. Muy bien, excelente. Bien. Bien. ¿Qué estuvimos viendo ayer? Ajá. What have we seen yesterday, Wednesday night? ¿Qué estuvimos ayer viendo miércoles por la noche? Usted recuerda los números telefónicos, ¿verdad? Aló. 2096, 555, todo eso, ¿verdad? Estuvimos viendo ayer. Los números, como se mencionan, pues los vamos a repasar así del 1, no del 1 al 10, sino que del 1 al 20, porque quiero que los conozca también hasta el 20, ¿verdad? También, porque sabemos que del 1 al 10, pues todo bien, todo fácil. Easy, right? Ajá, a piece of cake, o sea, algo fácil, algo sencillo, ¿verdad? Pero, sin embargo, however, we are going to study from one not only from 1 to 10, but from 11 until 20, ¿verdad? Desde el 11 hasta el 20 también, cómo se pronuncia y cómo se dice. Bien, vamos en este momento, les voy a presentar aquí algo, ¿verdad? Les voy a presentar aquí la tablita de los números cardinales, se conoce, ¿verdad? Cardinal numbers. Entonces, hello, good evening. Hello, good night, good evening. How are you? How's everything, Miss? Very well, pretty well, magnificent. Todo bien, todo chévere, todo lindo. Beautiful. Todo bien. Excelente, me gusta, muy bien. Qué bueno, que me alegra tenerlos nuevamente acá reunidos, mis estimados alumnos, in order to be gathered, right? How to be there, my beautiful and outstanding students, yeah? Like you are, as yourself. Yes, así es. Bien. Cardi, ya les voy a presentar aquí la pantalla. Entonces, empecemos, ¿verdad? Comencemos. Ahí estamos con Jamie, ¿verdad? Bien, muy bien, excelente. Bien. Vamos a presentar aquí. Let me show the presentation, according to the cardinal numbers as well. Share. Vamos, ya le va a aparecer ahí. Can you notice that? ¿Se mira? Sí, ¿verdad? ¿Lo puede observar? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, right? All right. Bien. Mire, ahí están los cardinal numbers. Bien, vamos a irlos mencionando uno por uno, ¿verdad? We are going to say every single number step by step, one by one. Okay. Well, first of all, we have, repeat after me, guys. One. 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 Two. 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 Antes que nada, antes de seguir, beforehand, ahí veo a señorita Fátima, no sé si tuvo, pudo accesar a la plataforma, al igual que Milton Esaú, sí, ¿verdad? No sé. Sí, yo sí. Sí, ¿verdad? Milton sí. Vamos a ver, Fátima, ¿pudo? Creo que Fátima no está. No está, permítame. ¿Cómo no? Ahí está, ya está en el aire, pero como que no se le nota. Si gusta encender el micrófono, please, turn on your microphone, please. If there is any problem, how to make a sound. Creo que sí lo tiene apagado. Si gusta enciende el micrófono, Fátima. ¿Me escucha? Vamos a ver el chat. Me habrá escrito. Pero... Everyone, vamos a ver. No, no, no. Bueno, le voy a escribir entonces, permítame. Que sí pude entrar ayer a plataforma. Bien, guys. Well. Ok, responda cuando usted ahí pues verdad guste, Fátima, no se preocupe. Bien, ok, repeat after me. Two. 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 Ajá, dos, ¿verdad? Three. 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 Oiga bien, three. Three. Exacto. Yo les decía ayer que no diga tree porque está diciendo árbol, ¿verdad? Sino que three. Excelente. Four. 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 Ajá, vea. Five. 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 Six. 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 ¿Vea? Six. Exacto. Seven. 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 Exactly. Eight. 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 Ajá, sí, que se oiga esa T, ¿verdad? Porque si no dice, hey, hey, ¿qué pasó? ¿Verdad? No, ¿verdad? Nine. 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 Si usted puede observar esto, mire, la I en este caso, acompañada con consonante, suena como A. Nine. ¿Vea? Nine. Usted no dice nine, ni yo, ¿verdad? Nine, no. Nine. Así. Y la última vocal, que es E, no se pronuncia, sino que solo la N, ¿verdad? Nine. ¿Vea? Así es. Muy bien. Ten. 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 Que es el 10, ¿verdad? Así es. Vamos a ver ahora del 1 al 20. Ok, ready. 11. 11. 11. 11. 11. Nice, nice job. 11. Great pronunciation. 12. 12. 12. 12. 12. 12. Como F al final. 12. Exacto. Mire, que 12. Ojo, voy a detenerme aquí. Sí, usted no decimos 12, no, sino que 12, porque en este caso la B chiquita, la B pequeña suena como F. Usted ya pudo notar, ¿verdad? 12. En estos casos, sí. 12. Muy bien. 13. 13. 13. 13. 13. Ah, ¿por qué alargo más los labios o la boca? Porque como es doble E, cuando es doble E, le digamos la fuerza de voz y la boca tiene que ir más grande a la hora de pronunciar. 13. Ajá, exacto. Muy bien. 14. 14. ¿Cuál? ¿Quién habló? 30. Ah, vamos a ver. 13. 13. 13. Exacto, así vamos, muy bien. Vamos, Gustavo, ahí Cecia, Mélida también, Lizeth, vamos a ver, ready. Bien, 14. 14. 14. 14. 14. 14. Thumbs up. 15. 15. 15. 15. 15. Que es el número 15, obviamente. Bien. 16. 16. 16. Sí, eso está bien. Si gusta, tome apuntes también, ¿verdad? 17. 17. 17. 17. 18. 18. Ajá. 18. Again, please. 18. All right. 18. 18. 19. 19. 19. 19. 19. And finally, we have 20. 20. 20. 20. 20. Ah, ¿verdad que notó algo? Bueno, ¿y por qué la 20? ¿Por qué la T no se pronuncia, teacher? Fíjese que no, porque es una consonante que no, solo se escribe, pero no se pronuncia muchas veces. 20, así, 20 es válido. Mire, los británicos dicen así, 20, pero los americanos no, 20. Ellos no se complican. Sí, ajá, ellos no se complican. 20, así, muy bien, excelente, muy bien. ¿Todo claro hasta aquí? Si gusta, tomen captura o tomen apuntes. Yo los espero. Vamos. Números del 11 al 20, ¿verdad? El 1 al 10, easy, right? Eso sí, ya los maneja usted, yo sé. Pero el 11 al 20 sí, tenía que saberlos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Todo bien. Ahí tengo una en el chat que supuestamente dice que okay. Fátima ya pudo ingresar, dice, pero le está hablando y no le escucha. No sé, porque fíjese que sí, no le escucho, porque sí, yo tengo el audio todo, por el momento lo tengo bien, 100%, está el micrófono, ¿verdad? Si usted nota desactivado, ajá, no sé, ¿será que si gusta Fátima puede, si gusta se puede salir y vuelve a ingresar? Tal vez así, ¿verdad? Por favor. Bueno, lo voy a escribir. Ahí está. Bien, ojalá que lo vea, vea. Bien, ahí estamos. Mis estimados alumnos, ¿verdad? Bien, ahí están los números, ¿verdad? Que son los... Pero también, bueno, no estaría mal de que les enseñara los siguientes también, porque estamos viendo lo que son los números y teléfonos. Vamos despacio, ¿verdad? Vamos, ¿verdad? Conforme al programa. If you have finished yet, or if you don't have finished yet, okay, don't worry. However, if you have finished right now, please raise your hands or write over the chat section. How to advise by yourself. Okay, bien. Les repetía, ¿verdad? Que no está mal una vez más comunicarles a los que se van incorporando que pues solo esta semana es así, de martes a viernes, mañana hay clase. Y a la otra semana normal de lunes a jueves, ¿verdad? Así es. Teacher, yo le quería preguntar algo. Pero es con respecto a la plataforma. Ajá, dígame. Cuando dice de que los jueves parece que decía de que iban a revisar lo de que fuéramos completando. Ajá. Entonces cada semana tiene que estar completo la primera lección o sea, o no importa el orden, pero que al final del por decirlo así del mes, ¿sí? Se completó todo. Sí, al final del mes sí tiene que estar completo todo para que usted alcance el 80% o más de ser posible, ¿verdad? Entonces sí, yo pues cada viernes, ya sea mañana, o entre viernes, sábado, domingo, el fin de semana me voy a tomar el tiempo para revisarle sus tareas y todo eso, ¿sí? ¿De acuerdo? Ah, ok. Ok, ahí estamos entonces. Thank you. You're welcome. Any other questions you have? Not yet. Ah, por ahí vi pues ya a señorita Kimberly, ¿verdad? Que ya se incorporó nuevamente. Uh-huh. Mirna, Jacqueline, ahí están. Muy bien. Omar Eliseo, Gabriela. Así automáticamente les estoy pasando lista. Hilary, ahí está también. Dennis Montero. En Maritza García, en Glendis Yomara también. Nancy Garay, José Daniel. Un gusto también. ¿Verdad? Iris Marlene, igual. Muy bien. Revisan cuando terminen, please. Finish, teacher. All right. Finish. 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 Everybody, how finished yet or not? Yes, yes, right. The most of you. Yes, la mayoría de ustedes yes. Ya, ¿verdad? Ok. Gustavo, Glendis, Iris, José, todo, ¿verdad? Yes. Ok, muy bien. Excelente, mis estimados. ¿Puedo cambiarlo? Yes. 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 Muy bien. Bien. Next part. Aquí está, mire, esto, ojo con esto. Ordinal numbers, aquellos son los cardinales, ¿verdad? Los que usamos a diario. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, qué sé yo. ¿verdad? 17, etcétera. En cambio, aquí cambia la pronunciación. Aquellos son los cardinal numbers, aquí son los ordinal numbers, que son los del sistema numérico, por decirlo así, en romano. Ordinal numbers. Ahí está. Esto ya cambia bastante la pronunciación, oiga. En primer lugar ahí tenemos, ¿verdad? Aquí ya no es uno, aquí usted dice primero, ¿verdad? Así como en español, ¿verdad? Aquí ya no dice dos, dice segundo. Dice tercero, cuarto, quinto, sexto, etcétera, ¿verdad? De ahí, del 11 al 20. Por ejemplo, usted ya no dice 11, 11. Ya sería onceavo. Y si usted nota, ¿verdad? Ahí está la TH al final, ¿verdad? Que se pronuncia como Z, así es, Z, ¿verdad? Z, TH, Z, así. Así es. Bien, we are going to repeat, ¿verdad? Every single number from the first on to the 20th. Del 1 al 20 por lo menos. Vamos a mencionarlo. Vamos a ver. Repeat after me, people. Ready? Yes? ¿Listo? Yes. All right. Bien. First. 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 Ajá, muy bien. First. First. Exactly. Second. Second. Se sobreentiende ahí segundo, ¿verdad? Ajá. Vamos a ver, next one. Third. Third. Ajá, ¿verdad? Usted ya notó que la I se pronuncia como E, ¿verdad? Third. Es por eso, ¿verdad? Así es. Fourth. Exacto. Fifth. Ajá, muy bien. Six. Casi igual, ¿verdad? Como el anterior. Seven. Ajá, exacto. Eight. Ninth. And finally we have tenth. Vaya, miren, para no hacer más largo esto, del 11 al 20, usted lo va a mencionar casi parecido, almost similar to the former ones, ¿qué le quise decir? Casi parecido a los anteriores, ¿verdad? 11, nada más que con la diferencia que al final usted va a decir 11th, 12th, 13th, así va a ir, no hay donde perder, ¿verdad? Ok, no. Ajá, exacto. Muy bien, excelente. Así es, muy bien. 15th, 16th, ajá, 17th, 18th y así sucesivamente. Ajá. En 20th. Ya después el 21 al 90, ahí. Esto se lo quise resumir así, ¿verdad? Porque sí, los números son bastante largos, casi infinitos, ¿verdad? Pero bien, el 21st, 22nd, 23rd, ¿verdad? Para el 30, igual 30th, 40th, 50th, y así va. 60, solo va a mencionar la T y la H como Z al final. Eso es lo único, ¿verdad? ¿Queda claro? Can you understand this? Yes. All right, excelente. How about the rest of you? ¿Todo bien? ¿Sí? Bien, si gusta, pues tome apuntes, ¿verdad? También, por lo menos hasta el 20, ¿verdad? O ahí, pues, si lo demás le puede tomar captura, no se preocupe. Ok, voy a leer un mensaje acá. Saúl Urrutia. Ok. No se preocupe, para eso estamos, ¿verdad? No se preocupe. Bueno. les recuerdo que las clases quedan grabadas en YouTube, ¿verdad? Ahí usted las puede, en la playlist, ahí las puede, ¿verdad? Solamente ahí busca el código de su grupo, de nuestro grupo, ¿verdad? Y ahí usted la puede revisar, aquellos que no pueden, que por obvios motivos no hayan estado, ¿verdad? Ajá. From several different reasons or facts, you could not attend yesterday or the former ones or the former classes. Yes, okay, don't worry, guys, ¿verdad? Usted puede allí verlo, ¿verdad? Allí, pues, solo busque, como le digo, el código del grupo, de nuestro grupo, y pues ahí ya puede accesar y poder verlos, ¿verdad? Y poder revisar las clases, ahí está bien explicado y todo, ¿verdad? Con el mayor gusto y pues, ¿verdad? Esfuerzo y cariño para ustedes. Ahí estamos. Muy bien. Tenemos tiempo. Son casi 8:20, ¿verdad? Mañana es un repaso prácticamente, ¿verdad? De todo lo que hemos visto en la semana. Pero no se preocupe, para los que no estuvieron, ahí vamos a hacer un breve repaso. Si hay algunas dudas, si hay algunas, ¿verdad?, cosas que no se han comprendido todavía, ¿verdad? Puede preguntar, o sea, no tenga pena. Don't be ashamed in how to ask everything or something according to the topics or the former ones we have seen previous. Así es, ¿verdad? Todos los temas que hemos visto anteriormente, le dije, así es. Despejar dudas, unclear doubts as well, ¿verdad? Unclear doubts, despejar dudas también, ¿verdad? Así es. Repitiéndoles, ¿verdad?, que la diferencia aquí en los ordinales son eso, el TH como Z, Z, TS, 12, 13, así es, ¿verdad? A diferencia de los primeros tres, ¿verdad?, que son los first, second, and third, ¿verdad? Aquí ya no dice 1, 2, 3, sino que primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, etcétera, ¿verdad? Décimo primero, décimo segundo, esos son. Así es. Finish, teacher. Finish. All right, excelente. Gracias. Thanks a lot, Mrs., ¿verdad? Estimados alumnas, ¿verdad? Así es. Bien. Excelente. No sé los demás. How about the rest of you? Have you finished or not yet? No todavía. Finish. Finish. All right. Continue. All right, excelente, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien, excelente. Sí, le puede tomar captura o lo puede escribir. Y todo eso, muy bien. Hilary, Nancy, José, Iris, todos, ¿verdad? Acá, la mayoría terminaron. Don, all right. How about Jamie, Bernardino, Fátima, perdón, Kimberly? You have already finished? Yes, yes, no? Yes. All yes, right, excelente, muy bien. Yes. Bien, entonces lo puedo mover, ¿verdad? Con su permiso. Ya lo puedo quitar. Yes. All right, stop share entonces. Volvemos otra vez, aquí estamos. Bien. Bien. What are we going to study next? O what are we going to see next? ¿Qué vamos a ver ahora? Bien. Bueno, antes que nada, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta sobre el tema? Estamos a tiempo. ¿Verdad? Sí, no. Mire, fíjese que también, bueno, yo creo que también, pues, ¿verdad? No sé si quedó claro sobre lo del verbo to be, lo que hemos visto también, el I am not, am I, is she, is he, todo eso. No sé si ha quedado alguna duda respecto a eso. ¿Todo bien, entonces? Sí, todo bien. All right, excelente, muy bien. Pero para eso, fíjese que, bueno, no me voy a quedar con esto. No me voy a quedar con esta parte, sino que también... ¡Ey, qué lindo ese perrito! Bien, vamos a ver. Aquí estamos. Mire, en forma de resumen, I mean, y by the what? By the way, in order to summarize, oiga bien, in order to summarize the topic from the former days we have seen, ¿verdad? A fin de resumir, summarize, ¿verdad? De los temas, esto que hemos visto también, mire, ahí está. Singular en plural, la diferencia que yo les hacía también, ¿verdad? El to be plus a, plus an, plus profession, or occupation, puede ser también ocupación o profesión, o como usted le quiere llamar, o tarea, homework, task, whatever. Bien, ahí decía el ejemplo clásico, ¿verdad? I am a teacher. Yo soy, ¿qué? Profesor, ¿verdad? O docente. Así es. El you ya no va con am, ni con is, mucho menos. Va con are. Ah, pero el are es para plural, teacher. Sí, pero en este caso, acuérdese que estamos hablando en segunda persona, ¿verdad? De manera singular. Entonces, cuando se trata de eso, siempre va a llevar el segundo you, digamos, el primer you, digámoslo así. Simplemente, siempre va a llevar el are, no is ni am, ¿verdad? No decir you am, no, ni you is, no, you are a student, tú eres un estudiante, ¿verdad? Así es, muy bien. He's a pilot, ahí está, ¿verdad? Él es un piloto. She is a nurse. Las nurses, ¿verdad? Que son las que cuidan de los enfermos. Las enfermeras, ¿verdad? She is a nurse. Aquí la U se pronuncia como O. Nurse, no dice nurse, ni nurse, no. Nurse, repeat after me, nurse. Nurse. Ah, exacto, nurse. Exacto. Nurse, muy nurse. Bien. Muy bien. John is an actor. Ah, oiga, me voy a detener acá. Usted ya notó algo ahí, ¿verdad? Las primeras llevan a, en a. ¿Por qué llevará aquí an? ¿Por qué lleva una consonante al final? Esta, ajá, en estos casos. ¿Por qué llevará? ¿Por qué cree usted? What do you think? Ajá. Why does a, ajá, is gonna place an N or a consonant after the first vowel? Ajá, like a. ¿Por qué llevará una N? Pues, ¿verdad? Después de la primera vocal que es a. Exacto, muy bien, excelente. Nice job. No sé quién respondió. Porque comienza con vocal. Ojo con lo que voy a decir. Atención, atendi. Pay attention, please. Mire, cada vez que empiece una palabra con vocal, vea, siempre toda la vida y en todo momento va a llevar así, una A y una N al final. ¿Vea? She's an actor. ¿Por qué? Porque cuando la siguiente palabra, en otras palabras, valga la redundancia, in other words, when the following word is going to start or begins with a or with vowel, always is gonna have or place ¿qué? N al final, ¿verdad? Usted siempre va a ubicar esa palabra así con N, ¿verdad? Siempre y cuando, repito, la siguiente palabra empiece con vocal, como ya decía nuestra compañera y alumna. Así es, muy bien, excelente. Susan is an actress, ¿verdad? No sé si se entiende esta parte. Yo tengo una duda. Dígame. En ese caso que lleva una consonante, ajá, ¿se pronuncia igual o va a cambiar la pronunciación? Va, en este caso, allá decíamos, he's a pilot. Aquí sería an actor, an actress. Así, an. Así sencillamente, Milton. Sí. Ah, ok, gracias. Oh, ok, ya saben. Excelente. Siempre, ¿verdad? Ahí está. El an plus vowel sound. Es lo que también usted decía ahorita. Mire, an actor, que cómo sonaba. Ajá, sí. An actor. An engineer. Repeat after me. Actor. 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 Muy bien. Actor. Mire, usted y yo decimos en español actor. Aquí no, aquí es actor. Cambia un poquito, ¿verdad? La pronunciación. Actor, ¿verdad? Actor. Actors, exacto, muy bien. Actor. Eso es lo interesante de esto del inglés. Fíjese de que las pronunciaciones y toda la ubicación de las palabras. Vamos a ir viendo poco a poco todo eso. Bien. An engineer. Repeat after me. An engineer. An engineer. Exactly. Engineer, ¿verdad? La doble E se pronuncia como I, ¿verdad? Double E is going to give a sound like Y, like A, perdón, ajá, I, así es, I, ¿verdad? Como I, bien. A plus consonant sound, ahí está. A dentist, a teacher. Ah, aquí sonaba diferente. ¿Por qué? Porque la siguiente palabra, si usted nota, comienza con o empieza con consonante D, T, ¿verdad? ¿Qué decíamos anteriormente? Que solamente cuando la siguiente palabra comenzara con vocal, ahí sí va a llevar A y N al final. Pero, meantime, however, but, o sea, mientras usted, la siguiente palabra empieza con consonante, ella no lleva N, ahí lleva sencillamente la A. No sé si se entiende esta regla. ¿Estamos? Yes. Oh, yes. Excelente, muy bien. Sí, el objetivo es ese. Ya dan francés en la pedagógica. All right. Bien, questions. Ahí está, mire. Preguntas, las preguntas o las cuestiones, las statements, sentences, como usted le quiere llamar. What do you do? ¿Qué haces? ¿Qué sería allí? ¿A o an? An. I am a profession. I am a what? Profession. A doctor. A doctor. Puede ser también. Ajá, muy bien. O puede ser I am an actor. O engineer. Vea, así es. Muy bien. What does he do? ¿Qué hace él? O a qué se dedica, significa también. He's a teacher, for example. He is a what? A pilot, a journalist, que es el periodista, ¿verdad? Journalist, así es. O he's an engineer, ¿verdad? An actor, ajá, y whatever. Cualquiera de esas ocupaciones. Bien. ¿Todo bien con la parte singular? Yes, teacher. ¿Todo esto? ¿Todo bien? Yes, teacher. How about the rest? Yes, right? Okay, I got muy bien. You. Okay, you got it? Everything is clear? All right, excelente. Permítame, voy a revisar el chat. Let me check it out. Así es, muy bien. Excelente, excelente, muy bien. Animémonos unos con otros. Bien. Cheer by yourself, right? Each other and how to support according to the different reasons we have. Bien. Plural. To be plus profession. Ah, aquí en el plural ya no va el, ¿verdad? Am ni is. Aquí va el are, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está hablando de dos o más personas o cosas o animales, ¿verdad? Así es. Bien. Dice, we are teachers. Aquí ya no dice, yo soy profesor, ¿verdad? Yo soy teacher, I am teacher. ¿Verdad? Aquí es, we are. Nosotros somos profesores, ¿verdad? No va a decir nosotros estamos profesores, no. Nosotros somos, ¿sí? Nosotros somos, porque no tendría lógica. Fíjese que en el inglés también tiene que ver eso, la lógica, ¿verdad? Ah, esto, tiene que pensar un poquito también. Tiene que utilizar su lógica también. Bien. We are teachers. You are students. Aquí, ¿por qué lleva are y por qué lleva s la palabra student? Porque está hablando del you, pero plural. No del primero, ¿verdad? Está diciendo ustedes son estudiantes. O sea, yo les digo a ustedes, you are students. Ustedes son estudiantes, ¿verdad? Estoy hablando en plural, ¿sí? They are pilots. No pilot, ¿verdad? Pilots. La A, la I se pronuncia como A. They are pilots. Ellos son pilotos. Pilotos, ¿verdad? And Mike and Mari Mike and Mary are dentists. Mike and Mary are dentists. ¿Por qué? Porque estoy hablando de dos personas. Por eso va a llevar el are siempre, ¿verdad? Va a llevar el are, ¿verdad? El are, ¿verdad? Ya no el is. Pues ahí dice, ¿verdad? Usted no dice you are a students. Como ahí está, aparece el ejemplo tachadito, ¿verdad? They are an actors. No. They are actors. Así. De un solo. Así es. Y ahí está el ejemplo, ¿verdad? I am a teacher. Your students is an engineer. And what else? Sorry. She's a dentist. ¿Verdad? Muy bien. Si gusta, tome apuntes de eso para este cuadro comparativo que le esté preparado para que lo tenga ahí como base también. Please. ¿Usted me escucha, Fátima? ¿Fátima López? Hoy sí, ¿verdad? ¿Pude ingresar a la plataforma? Sí, ¿verdad? Vale. Exacto, muy bien. Me alegra, gracias. Qué bueno. Como repito, pueden tomar apuntes, ¿verdad? You can take notes according to the comparative charts, giving or shows right there. Así es, singular and plural. Ahí está la diferencia, ¿verdad? By the difference between both situations in which you are involved every single day. ¿Verdad? Singular and plural. Ahí está, ¿eh? Una vez más repitiendo que cuando empieza la siguiente palabra con vocal, ahí se lleva a N. Pero si empieza con consonante, no. Solo va a llevar la pura A. Así es. Y en el plural, pues ya no va a llevar A, ¿verdad? Sino que are, ¿verdad? Porque es plural. Estamos hablando de dos o más personas o situaciones. Así es. Parte del verb to be también, que hemos estado viendo. Ahí también para, pues, los que no se incorporaron ayer y todo, pues ahí está también, ¿verdad? Para que tomen apuntes. After that, we are going to have a knowledge check it out, ¿ya? Un pequeño quiz también, ¿verdad? Y después de esto. Don't forget, everybody, to connect tomorrow, right? Tomorrow, Friday night. Yeah. Finish, teacher. Finish. All right, Maritza. Muy bien. Excelente. Great. Thank you. How about Hilary, Fatima? Next part, Milton. Ahí está Jamie. Gustavo. Mélida, Margarita, Cecia. Ahí estamos, ¿verdad? Sí. Yes, teacher. All right. Jacqueline, Bernardino, and Jocelyn. Ahí estamos con Dennis Montero. Glendis. Finish. Finish. All right. Excelente. Great job. Finish. Finish. All right. Thank you. Thanks a lot. Finish. Everybody, how finish, right? Yeah, I suppose that. All right. No sé si, pues, ¿verdad? La mayoría lo puedo cambiar. Yes. Yes. Continue. Yes. Yes. All right. José Daniel. Muy bien, excelente. Bien, con su permiso, la voy a reemplazar ahorita. Bien, excelente. Bien, ok. Let's going to have right now a knowledge check. Ojalá que el audio no vaya a estar, pues, ¿verdad? Vamos a intentar aquí proyectarlo. Ya se los muestro. Ok. Share screen, share sound. Vamos a compartir acá. Aquí estamos. Bien. All right. Now let's check. Okay. Well. Oh my God. No. Pero como que no. El audio. Ok, now let's check. Vamos a ver si ahorita sí ya me lo brinda. Ah, sí, hoy sí. Ya se los... Stop share. Ya se los voy a compartir. Se mira la pantalla, ¿no? No le check. No, ¿verdad? Yeah. All right. Bien. Knowledge check. Instruction. Listen to the conversations and completes the phone number list. For example, John Smith's phone number is 212 or 212. 6953538, por ejemplo. Dice que va a ir, por ejemplo, el número de teléfono, ¿verdad? Va a escuchar las conversaciones y completar la lista de números. Ahí que aparecen abajo, in the belowest part. Ok, bien. Vamos a reproducirlo. Listen and complete the list. ¿Se escucha? Yes. 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 All right. Hoy lo voy a poner quizás todo para que no se corte, ¿verdad? Como ayer. Ahí vamos. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-5. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-555-1937? Yes, that's it. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Sarah. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645. That's right. Now let's see. Steven Carson. His phone number is 201-555-3648. Right? Yes, that's right. 201-555-3648. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. So Nicole's phone number is 646-555-3806. And your number is 646-555-3806. It's the same number. Right. Trate de anotarlo, ¿verdad? Trate de irlo escuchando. What's your phone number, Michael? It's 718-555-9960. Okay, great. Okay, well, could you take notes according to the phone numbers right there? ¿Pudieron anotarlo o lo escuchamos nuevamente? Si gustan. Nuevamente, please. Nuevamente, teacher. Otra vez, porque me quedé. Sí, 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 claro. Muy bien. Please. Vamos a ver. Listen and complete the list. Okay. Sorry. Listen and complete the list. Okay, pay attention, please. Number one. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-555-1937? Yes, that's it. All right. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Sarah. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645. That's right. Now let's see. Steven Carson. His phone number is 201-555-3648, right? Yes, that's right. 201-555-3648. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. So Nicole's phone number is 646-555-3806. And your number is 646-555-3806. It's the same number. Right. Hey, what's your phone number, Michael? It's 718-555-9960. Okay, great. All right, you got it? All right. Moment. All right. Bye. Pero yes, creo que, no. Que todos nos vamos a quedar. El último. Bueno, no se preocupe que yo sí me tomé también la, miren, la molestia aquí el espacio de tomarle apuntes a los números también. Vamos a resolverlo juntos, oiga, ¿de acuerdo? ¿Sí? We are going to solve this, what? Together. Esa es la forma. Supporting each other, always. Bien. El primero era 212, mire. 555 337. Excelente, muy bien. Ese era. 347. Casi lo mismo, ¿verdad? Ajá. ¿Qué más? 7, 6, 4, 5. Excelente. Ahí está. Miren, next one, el number 3. 2, 4, 5, 5, 5, 8, 4, 8. Nice job. Great. Congratulations, guys. Next one, number 4. 6, 4, 6, 5, 5, 5, 3, 8, 0. Okay. 38 and 06. Así es, muy bien. 38, no diga 38, ¿verdad? 3806, muy bien. Number 5. 6, 4, 6, 5, 5, 5, 3, 8. Let me apologize. Este no lo noté. Si gusta, démelo usted, por favor. Dígamelo. 6, 4, Sí. 4, 6, ajá. 5, 5, 5. Ajá. 3. It's the same. 8. It's the same, right? 6. Es el mismo, ¿verdad? Uh-huh. All right. And the last one, el último, ¿cómo era? Vamos a ver. 7, 1, 8, 5, 5, 9, 9, 6, 4. Sorry, los últimos, por favor. 9, 9, ¿verdad? En 6, 4. Excelente. Vamos a ver. Ah, creo que el último como que no era, mire. Creo que el 0, si no me equivoco. 0 era en lugar de 9, ¿verdad? Es 5, 5, 5, 9, 9, 6, 4. 9, 9. Le faltan 9. 9, 9, 6, 4. 6, 0, right? Mm-hmm. Yes. Nada, nothing at all. Fíjese que este último sí no lo noté. Ah, sí. Yo la tengo buena. Usted la tiene buena, ¿verdad? Sí. Yo igual. Así es. 7, 1, 8, 8, 5, 5, 5, 5, 5, 5, ajá. 9, 9, 9, 9, 6, 6, 0. Sí, que yo recuerdo que al final era, ajá, 9, 6, 0. 0 o 0, ajá, como usted quiera. Sí, así es, muy bien. Bueno, ahí está, mire. Nice job, congratulations. Un aplauso por usted también, ¿verdad? Y todo eso, muy bien, excelente. Mire, bueno, quedan 10 minutos, pero vamos a sacar provecho de la siguiente parte. ¿Puedo continuar? Sí, ¿verdad? ¿May I continue? Yes. All right. Bien. Yes, teacher. Ok, muy bien. ¿Todo bien con los números telefónicos, con los números, teléfono y todo eso? ¿Lo que me ha pasado? Right. Ok, muy bien. Bien. Mire, acá estamos llegando al segundo objetivo, ya vamos empezando la segunda semana, ya esto, ¿verdad? Solo vamos a ver un poco sobre lo que se viene, ¿verdad? Bien, lesson objective, please. Help me reading how to develop the lesson objective, please, right now. Ayúdame a leerlo, por favor. By the end, dígame. One question. Ajá. Todo ese capítulo 2 tiene que estar completo para mañana. No necesariamente, usted tómese el tiempo, pero sí, todo como decía la compañera anteriormente, ajá. Perdón, ¿quién está hablando? Que no me fijo. Le una pregunta. Hola, dígame. Le quería preguntar dónde puedo ver qué tareas ha dejado para completarlas. Fíjese que ahorita no lo tengo a la mano, pero sí está en el manual de instructor, aquí estamos, en la plataforma está en esta parte de aquí, instructor, y ahí parece que está un área de tareas, ahí las asignaciones, ¿verdad? Pero si gusta le voy a dar mayor información en la mañana, si gusta, ¿sí? Ok, gracias. Ok, ya sabe. Bien, leamos entonces el objetivo. Lesson objective, please. Everybody, please, help me read. Ayúdame a leer. By the end of this class, you will become familiar with common object language that people have at their backs. All right. ¿Alguien más? Somebody else? Yo. Ajá, ok. By the end of this class, you will become, ¿cómo se pronuncia? Familiar. Familiar, así. Así, familiar. Familiar. Sí. Ok. By the end of this class, you will become familiar with common object language that people have in their back. Okay, somebody else. Thank you. Alguien más, please, por favor. Volunteers, participants. Me. By days and of the days plus you will. Sí. Esa palabra welcome, no sé cómo pronuncio. I will become familiar with common object language chat and. Dele, inténtelo, no se preocupe, inténtelo. Sí. Double hops in days back. All right, excelente, muy bien, mi amigo. Mire, aquí pues todos estamos aprendiendo, muy bien, excelente. Lo importante es el esfuerzo, ¿verdad? Que usted hace para poder pronunciar. That's rather important, how to make your own efforts. in how to pronounce every kind, every single word you have right there in front of you, guys. Don't worry. Okay, everybody's going to learn a lot. Así es, muy bien. Mire, by the end of this class, you will, bueno, lo voy a ir leyendo yo y vamos a ir repitiendo. By the end, please repeat, by the end. By the end. By the end. Of. Of this class. También la doble S se pronuncia como Z. Class. Class. Ah, muy bien. El famoso you. You, repeat, please. You will. You will. No es Wilfredo, ¿verdad? Will. 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 Become. Exacto, muy bien. Become. Familiar. Familiar. With. Ahí está la TH como Z, mire, with. With. Common. Objects. Ajá, muy bien, Gustavo. Así, muy bien. Maritza, Gabriela, muy bien. Language. That. Ojo, aquí no es that, sino que that. Excelente. People. No es people, ¿verdad? No, que people. People. Así es, muy bien. Sí, es que a veces no. Ajá. Have. No vaya a decir have. Have. In. Their. Bags. Esto de bolso. Muy bien. Bag. Así es. Muy bien. Vamos a ver. Ok, let's see. Siguiente. The next part. Mire. What's in your bag? Bueno, solo 5 minutos, pero vamos a por lo menos a escuchar el audio. Ya se los voy a compartir. Bueno, muy bien. Se los voy a compartir de nuevo. El audio que estamos. Share sound and share. Te va a aparecer ahí. What's in your bag? Vamos a listen the video carefully and then we are going to discuss the topic afterwards according to the main points or viewpoints you have. Ready? Okay. Ahí vamos. Hi everyone. In class, you become familiar with common objects people have in their bags. We will listen to a quick audio and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. Brush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. All right. Permítame, creo que, bueno. Vamos a ver. Eso es lo que ya vamos a ir viendo después, ¿verdad? Ya esta semana. Bien. Rapidito ahí. Vamos a ver. Permítame. Vamos a ver acá. Ok. Bien. Repeat after me. A hairbrush. A hairbrush. 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 Brush. Que cosa, no estoy callando a nadie, oiga. Brush. Brush. Sí, la S y la H. Así es. Hairbrush. Wallet. Billetera. Sunglasses. Ok, las gafas oscuras, esas son, ¿verdad? Ajá. Ok, vamos a ver. CD player. CD player, ¿verdad? All right, veamos. Ok, me gusta, bien. Cell phone. Cell phone. No digan Nelson, ¿verdad? Cell phone. Excelente, muy bien. Mire, nos vamos a ir quedando ya más o menos acá. Un minuto ya, ¿verdad? Entonces, una pregunta, algún comentario, alguna sugerencia. ¿Todo bien? ¿Todo bien, guys? Yes. All right. Yes. Bien, pues, chicos, ha sido un gusto. Entonces, los veo mañana aquí, ¿verdad? Have a wonderful night. Have a sweet dreams. ¿Verdad? Que sueñen con los angels también, ¿verdad? Y todo eso. Y pues ahí nos vemos mañana, oiga, a la misma hora. Estamos. Bye. Good night, teacher. Good night. Mañana es viernes. Sí, mañana también hay clase, ¿verdad? Hay clase, sí, hay clase. Bye, bye. Bye. See you. See you. Nice to meet you. Okay. Have a wonderful night and have a sweet dreams as well. Bien, así es. Good night. Good night, Omar, Margarita, Gabriela, Bernardino. Good night. Mélida. Good night. Se me cuidan. Vale. Okay. See you tomorrow. See you tomorrow.